¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Remar? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No. Supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme. ¿Falta mucho? Al emprender un experimento, sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? ¿Cambiaría eso algo? ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo. ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espero, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? Hola. Mierda. Esa tarjeta. Pero qué demonios. Parece que esperan que me siente en esa silla tan rara. Y ahora... Prepárate, peregrino. Las ataduras están como medida preventiva. ¿Qué cojones pasa? Esto no puede ser bueno. No, mierda. La ascensión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! Ascensión. 1500 metros. 3000 metros. 4500 metros. Aleluya. Oye, ¿dónde estamos? En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en Guntemnig, mas no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, mas no hubiera aceptado los 3 obsequios dorados de los fundadores, habría bastado. Si el profeta... ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Columbia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el Señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Columbia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? No me aguanto, me doy media vuelta y me vuelvo al cohete. Será mejor que acabe con esto. ¡Vamos! ¡Ven y purifícate! ¡Aleluya! Bendito sea. Purifícalo. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro Señor. ¡En el seno de Columbia! ¡Amén! No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy lindo. de ahí! Tráenos a la chica y borrarás su deuda. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. Abre la puerta ahora mismo. ¡Te lo dije! ¡No voy a hacerlo! Ahora vete. ¡DeWitt! ¡Oye, DeWitt! Ese estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y ahogarlo. He de encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy. El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire. El que cruzó el Delaware con la espada es un rebelde contra la ignorancia. Por la espada y el pergamino y la llave. Solo porque una ciudad huele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. Bueno, se lo dice algo que tal. Transcripción completa del reciente discurso del profeta al pueblo de Columbia sobre el santo perdón de la estimada. Como los demás, amigo. Vía libre. Mucha suerte en la rifa, amigos. Elegir el evento adecuado al que asistir un día como hoy es algo serio. No se puede estar en todas partes a la vez. Siempre te perderás algo. Por eso vamos a la rifa. Este año tengo un buen presentimiento. Rifa y feria de Colombia. Es fuerte con la espada, pero algo flojo con la llave y el pergamino. Ya me entiendes. Cuidado con lo que dices, esos comentarios llaman la atención. Allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia, stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop. Lutes. ¿Pero qué? Que tengas un buen día. Hola. Puede lanzar rayos y a mí. No dejas de repetirlo. ¿Me creeríais? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de 1 tonelada en el aire, ¿me creeríais? Bien, amigos, hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones. Lo de ir solo por los aerocarriles o inventar los aviones. ¡Vos, Populi, andan sueltos! ¡Maravilla del mundo! ¡Es grande! ¡Es audaz! ¡Es el asombroso Candyman! Amigo, ¿alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal. Demuestre quién manda con posesión. Con un solo susurro. Serán todo oídos. Press to turn machines into allies. ¿Qué diablos venía eso? Lo siento, la ringa está al completo. Vaya, pero si es la asambleísta de Newport. Su juego en la risa de agua. Cara. O cruz. Venga, dejadme pasar. ¿Cara? O cruz. Cara. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate otra vez, será. Supongo que así es. Vaya, vaya, vaya. Ya ha llegado este... ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto. ¿Cuándo lo conseguiste? ¿Esta preciosidad? Nos han dado a todas las... ¿Pero qué? Ya llega, ya llega. Siento que no tengo un año esperando esto. ¿Qué les pasa? ¿Queréis vestirme la rifa? Ya lo veremos. Me siento afortunado. Vale, es que sí. Empezaremos. ¡Espléndido! Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha. ¡Señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Traedme el cuenco! ¿No es la jovencita blanca más guapa que han visto en toda Columbia? Muy bien. El ganador es... el número 77. Vaya, qué sorpresa. Número 77, ven a recoger tu premio. Primer lanzamiento. ¿Es esto? ¡No, es culpa mía! ¡Por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! Vamos, ¿piensas lanzarla ya? Pues que te gusta el café bien negro. Por favor, yo soy el que queréis. Oh, parece que nos ha tocado un tímido. Tendremos que remediarlo. Tengo algo para ti. ¡Deja de perderlo! ¡Espera! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos ningún falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado!